Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessing to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Desde los estudios de televisión católicos en la ciudad de Gran Island, Nebraska, en Estados Unidos, Pax Christi Multimedia presenta tu programa En Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bienvenidos a su programa católico favorito en fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Mi nombre es Oscar Daniel Eribes y soy miembro del Apostolado Pax Christi Multimedia, el cual lleva seis años que nos organizamos como una asociación de fieles laicos sin fines de lucro. ¿Cuál es nuestro propósito? La propagación del evangelio. Eso es lo que quiere decir apostolado. Y hermanos, en este día, en este programa de En Fuego traemos un tema precioso que se titula La oración de Jesús. Y el objetivo es vamos a poner en claro lo que quiere Jesucristo de ti y de mí. Primero que nada, hermanos televidentes y radioescuchas que nos sintonizan, gracias. Por su lealtad a este apostolado, gracias por hacer crecer este apostolado también está dando mucho fruto y todo se debe a usted y al Señor que lo bendice. Desde que empezamos, el Señor nos mostró que es un proyecto a 20 años, entonces ya llevamos 6, nos faltan 14 para ver el fruto, pero de ahí va a empezar a dar mucho más fruto, obviamente. Hay que terminar esa obra y de ahí va a ser que va a dar mucho fruto para todo el mundo. ¿Y cuál es ese fruto? Tener un canal de televisión y tener estudios de cine católicos para hacer películas católicas. Muy bien, el tema oración de Jesús. Antes hermanos, Quiero también dar gracias porque hay que dar gracias a quien se merece las gracias a todos los miembros del apostolado de Pax Christi Multimedia los quiero mencionar porque nunca se mencionan siempre están aquí detrás de las cámaras y nunca los mencionamos primero que nada al hermano Jared Mejía que es el presidente actual y uno de los fundadores de este apostolado gracias por todo lo que hace usted hermano en Cristo para la hermana Irma Rodríguez también que es vicepresidenta y empezó poco tiempo después de que fundamos el apostolado. También la hermana Jaceli Mejía, que es la tesorera actual y también es la fundadora. Nancy Eribes, que es la secretaria de este apostolado y es fundadora también, gracias a ella. Para la hermana Margot Carpio, mandamos un saludo que ella fue fundadora. Y los demás servidores, Pablo y Ana Tuchán. José Hernández, Miguel y Candelaria Hernández, Carmen Rivas y Nico Bernabé. Somos 13 servidores que servimos en este apostolado. Además, hay dos personas que quiero mencionar a la madre Jesús Merlin Poche de Siervas de Cristo Resucitado. Ella es miembro de la junta directiva y también Armando Chavarría, miembro de la junta directiva también del apostolado de Pax Christi Multimedia y tres personas más. Un agradecimiento especial al señor Ray O'Connor, que ha donado estas instalaciones de este estudio durante seis años. Con cero de costo, hermanos. Es gratis. Él nos da todas estas instalaciones de los estudios. Gracias a Dios por seis años. Gracias al señor Ray O'Connor, al padre Jim Golka, que es nuestro director espiritual, y al señor obispo Joseph Henefeld, que sin él no podemos hacer nada de lo que estamos haciendo. Vamos a entrar de lleno ahora sí en la palabra de Dios. Y gracias a usted también. Amable televidente y radio escucha que nos sintoniza en este momento. Entonces, recordemos la oración de Jesús, el cual nos vamos a ir a San Juan capítulo 17, versículos del 11 al 20. Vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que vamos a hacer para ir entendiendo, como es un poco largo, vamos a ir leyendo de versículo en versículo. Vamos a empezar con el versículo 11. Dice: Ya yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste para que sean uno como nosotros. Vamos a parar ahí porque es muy bonito para ir entendiendo la escritura, hermanos. Me senté, bueno, más bien me enqué, me puse de rodillas y me puse en oración. Y sentí que debería de compartir esta lectura contigo, porque te va a tocar, porque la necesitas, porque yo la necesito. Dice en el versículo 11, dice la palabra santo, Padre Santo, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Santo? Santo viene del latín sanctus del verbo sansire y significa consagrar. ¿Qué es lo que hace uno cuando consagra? Por ejemplo, usted se puede consagrar a la Virgen María, se lo entrega todo, usted consagra a su hijo, al profeta Samuel lo consagró su mamá y lo dejaron ahí con el sacerdote y ahí se quedó a vivir. Fue una consagración, dice, Padre Santo, entonces es consagrar algo, es lo que significa eso. Y consagrar quiere decir ofrecer o dedicar una persona, un lugar o una cosa, una entidad sagrada mediante el rito adecuado. Entonces, ¿cuál es el rito adecuado? El ir a misa, que en estos momentos con la pandemia, por lo menos aquí en Estados Unidos, no podemos uh, ir a misa, la pandemia del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos que tenemos miedo. Humanamente nos da miedo, pero tengamos por seguro que Jesucristo venció a la muerte. Y aquí lo vamos a ir leyendo en el siguiente versículo. Cuando uh, lleguemos a los siguientes versículos, habla de eso, de su sacrificio. Vámonos al versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre pues tú me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la escritura. Vamos a ir verso por verso. ¿Qué quiere decir este versículo, el 12? La perdición, ¿verdad? Que llevaba en sí la perdición. ¿Quién fue el que se perdió de los 12? Fue Judas. Ahora yo te pregunto a ti, cuando tú empezaste en el caminar del Señor, o quizás todavía no comiences, pero para los que ya tenemos poco recorrido en el caminar del Señor, hemos visto que llegan hermanitos y se entusiasman y sienten el amor de Dios, pero después con el tiempo se van yendo. Y eso es lo que dice aquí el Señor. Él ya tenía la perdición y este apóstol fue Judas. Mas sin embargo el Señor tuvo misericordia y ahí lo llevó junto con él hasta que Judas tomó su propia decisión. Y de hecho era el tesorero también el que agarraba el dinero y ahí lo tentó el demonio. Entonces, varios hermanos se han ido de la iglesia, ¿verdad? De los grupos de oraciones, de la misa que usted los veía y ya no se aprontan ahí porque de repente se enojaron con el padre, que les dijo algo que no les gustó, que no les quiso bautizar a los niños, a veces sucede eso también, pero no tenemos los sacramentos y, y ¿qué es lo que sucede? Nos enojamos porque nos dicen que no. Hermanos, hay que ser obedientes a la iglesia. Quiero compartir una historia en este momento aquí con ustedes, una historia acerca de una santa, y son tres tipos de espiritualidad que tiene que ver con este versículo de, de la perdición de cómo nos perdemos a veces los, los tres tipos de espiritualidad que decía esta gran santa lo primero es que seguimos a jesús por los milagros eso me pasó a mí cuando conocí al Señor, vi las manifestaciones, vi muchas sanaciones físicas, espirituales, de demonios, personas que expulsaban demonios, de todo eso, de los milagros, de los portentos de Jesús. pero dice que que eso viene siendo como uno de los principios en nuestra fe que seguimos a Jesús únicamente por los milagros. se acaban los milagros y qué es lo que pasa? Nos alejamos de Jesús porque ya no sentimos nada, porque queremos sentir. La fe no se trata de un sentimiento, hermano. Ahora, otro de los grados de espiritualidad de la cual habla esta gran santa dice que seguimos a Jesús por miedo a ser castigados si nos portamos mal. Un Dios castigador. ¿Qué nos decían nuestros padres, especialmente en nuestra cultura hispana? ¿Qué nos decían? Si no te portas bien, Dios te va a castigar y de ahí se nos quedó eso pero sabe que dios no castiga dios es un dios de amor y de misericordia yo escuché eso cuando me iba a confirmar en segundo de preparatoria aquí en estados unidos en un pueblo pequeño que vivía y me dijo un, un sacerdote el que nos confirmó dios es amor y fue la primera vez que recuerdo yo que alguien me dijera que dios era amor pero como dice la santa, a veces seguimos a Dios porque tenemos miedo de que nos va a castigar. Esa es una espiritualidad como muy infantil, muy de niño. Ahora, vamos a llegar al grado, uno de los grados más altos de espiritualidad. ¿Por qué seguimos a Jesús? El grado más alto lo sigo sin ningún interés solo porque es Jesús, en tiempos malos y en tiempos buenos. Y como dice aquí, Judas lo siguió, pero al fin se perdió. Él no perduró con él. Ahora, ¿qué está pasando contigo que te quieres salir del camino? ¿Por qué te quieres salir? ¿Porque te hablan feo los hermanos en Cristo? ¿Porque no te hizo caso el Padre? ¿Porque quieres hacer tu berrinche? ¿Porque quieres hacer de las tuyas? Hermanos, la obra es del Señor, no es nuestra, nuestra, la obra. A veces yo quiero adueñarme de las cosas también. No hacen las cosas como yo quiero y me enojo. Esos son berrinches de niños de 3, de 4 años. Hermanos, hay que dejar eso. Hay que seguir a Jesús porque es Jesús. Porque tuvimos ese encuentro y sabemos que el Señor tiene poder. Y simplemente porque es Jesús, hay que seguirlo nada más por eso. Ese es el grado más alto. No hay que perdernos, como dice en el versículo 12, que se perdió Judas. Ahora, en el versículo 13, vamos a seguir leyendo. Dice, pero ahora que voy a ti y estando todavía en el mundo digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. El Señor nos promete porque está haciendo esta oración al Padre, a papá Dios y dice para que tengan en ellos la plenitud de alegría. Ahora, ¿hay plenitud de alegría cuando está el COVID-19 con esta pandemia? ¿Tenemos plenitud de alegría durante el coronavirus? Por ejemplo, el día de hoy escuché que una señora falleció, iban a tener el funeral, mas sin embargo su esposo estaba en otra ciudad, también en estado crítico y falleció también. Ahora tienen que sepultar al papá y a la mamá. Ellos tenían ya hijos, nietos, me parece que hasta bisnietos. Los dos fallecieron acerca de esto. ¿Cómo puede ser la alegría plena? ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Cómo podemos tener alegría plena cuando está sucediendo esta pandemia, cuando tenemos miedo, verdad que es difícil. Claro que sí. Cuando los negocios, por ejemplo, lo voy a poner otro ejemplo. Si su negocio está en quiebra o se va a declarar bancarrota o va a perder su casa, estamos dispuestos a seguir a Jesús y tener alegría que él promete, porque él la prometió, hermanos. Esa alegría. Pero no creemos realmente, no tenemos la fe. Tenemos que tener esa fe en Jesucristo, estar afianzados y decir, yo me afianzo en la cruz de Cristo, como Él sufrió, yo también tengo que sufrir. Ahora entonces, estamos a punto de finalizar este primer segmento, hermanos, y vamos en el versículo 13. Estamos leyendo San Juan capítulo 17, versículos del 11 al 20. Vamos a regresar en unos instantes y vamos a continuar con el versículo 14 y los demás. Así que yo te invito, hermano, la plenitud de la alegría la está prometiendo el Señor Cristo Jesús, pero hay que realmente creer en su palabra. Eso es lo que Él nos ofrece. Si tú no conoces a Jesús, es la primera vez que estás sintonizando este programa En Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios, te invito a que te quedes al siguiente segmento, que lo escuches, donde quiera que estés, si lo estás viendo en la televisión, si lo estás escuchando en la radio o si lo estás viendo en un dispositivo electrónico en las redes sociales. Continuamos en breves instantes. Que Dios te bendiga. Amén. Detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste. Continuamos en este segundo segmento en tu programa católico En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Mi nombre es Oscar Daniel Heribes y soy miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. Gracias a Dios, ya tenemos, como les mencionamos en el primer segmento, seis años de estar laborando con. Uh, 12 personas más, somos 13 en el apostolado que servimos y el apostolado está dando mucho fruto para la gloria de Dios, especialmente durante esta pandemia del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Estamos haciendo transmisiones en vivo, lo pueden ver en nuestro canal, en las plataformas en Facebook o en YouTube también, por favor váyase a las redes sociales, tenemos misa a diaria también durante el mes de mayo por lo menos y también otras uh, transmisiones, procesiones con el Santísimo. Uh, muchas cosas más. Gracias a Dios que nos ha dado mucho trabajo durante este tiempo tan difícil. El tema que estamos tratando el día de hoy se llama la oración de Jesús, el cual la encontramos en San Juan capítulo 17, versículos del 11 al 20. Ya leímos del 11 al 13, estamos desglosándola de versículo por versículo. Ahora nos vamos al versículo 14. Leamos la palabra de Dios en el versículo 14 del capítulo 17 de San Juan. Dice, yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí paramos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. El mundo los ha odiado. A usted lo han odiado, antes a mí me odiaban, pero ahora me odian por razones de Jesucristo. Le pongo un ejemplo en su trabajo. Si hay personas que no están convertidas, que les gusta el desorden, que les gusta la pornografía, que les gusta tener dos celulares, uno para su esposa y otro para la otra doña. Tú que me estás viendo que tienes dos celulares y haces eso, no te va a gustar que te diga que eso está mal, que a Dios no le agradan esas cosas. Dios no nos castiga, pero no le agradan esos pecados. Le disgusta el pecado en nosotros, pero a nosotros nos ama. Entonces, cuando vamos al trabajo y hablamos de Jesucristo y nos comportamos de una manera de lo mejor que podamos, de una manera cristiana, no le gusta, especialmente a esas personas que andan en el pecado, y dice que el mundo nos va a odiar. El Señor Jesucristo lo odiaron a él, lo crucificaron. Imagínese qué le van a hacer a usted y a mí si a él lo crucificaron. Hermanos, no esperemos que porque nos unimos a jesús vamos a ser un club del de, club de jesús los seguidores de jesús van, vamos a ser superhéroes que nada nos va a pasar como las películas de los superhéroes verdad que nunca se mueren les tiran cien mil balazos y nunca les pegan uno pues aquí no es la cosa así con jesús vamos a sufrir y te lo digo, pero vale la pena porque yo he visto el poder de Jesús, yo he visto cómo mi vida ha cambiado y Él la sigue transformando poco a poco. Entonces, el mundo nos va a odiar y tenemos que saber eso. A veces en nuestros familiares, también que nos digan, aleluya, el santurrón, el cucaracha de iglesia, imagínense usted, que se mantiene puro en la iglesia. Déjelos, déjelos. Usted él es el ejemplo y no se enoje. Tenga pachencha, por favor, pachencha. Bueno. Continuamos entonces con los versículos 15 y 16 de la palabra del Señor. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a leerlo una vez más. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Tendremos ataques, le voy a decir a usted, porque yo los he tenido. Pero le voy a decir una cosa. Si a usted es cristiano y si no tiene ningún ataque y su vida es bien confortable y no tiene ningún problema, probablemente no esté haciendo lo suficiente. Le pongo un ejemplo. El ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio, me gusta correr. Entonces, si yo no me esfuerzo, ¿qué es lo que pasa? Mi, mi condición no va a aumentar, por ejemplo, mis pulmones no se van a poner más fuertes, mi organismo no va a adelgazar si sigo con lo mismo. Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Si quiere usted ponerse eh, más musculoso, ¿qué tiene que hacer? Y levantando pesas y un poco más fuerte y esforzándose más. Es lo mismo en la vida cristiana. Cuando nos forzamos realmente para seguir al Señor, ¿qué es lo que pasa? Vienen los ataques y esos ataques duelen. ¿Qué es lo que pasa en el ejercicio físico? Cuando usted se estresa esos músculos, retiene ácido en los músculos y le duelen, ¿verdad? Entonces, lo mismo es en la vida espiritual, nos va a doler. Hermanos, hay que saber que vamos a tener ataques y eso quiere decir que vamos por el camino correcto. Si no tienes ataques... Hay que pensar, ¿a qué estoy haciendo? No estoy quizás haciendo lo suficiente. Al santo cura de Arce me viene a la mente. A él le movía la cama el demonio en la noche para no dejarlo dormir. Al padre Pío, el que tenía los estigmas, único sacerdote en la iglesia católica que ha tenido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. San Francisco los tuvo, pero él no era sacerdote. Entonces, al padre Pío lo agredía físicamente el demonio. Fíjese, con esa santidad que tenía. ¿Y a nosotros? ¿Se ríe el demonio de nosotros o qué dice de nosotros? Entonces, sepamos que el maligno nos va a atacar. ¿Pero qué dice Jesús aquí? No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Entonces, el Señor ya oró por ti y por mí, gracias a Dios, para que nos defienda del maligno el Padre que está en el cielo. Ahora nos vamos al versículo 17. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Esto me gusta mucho. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra. Esto es la palabra de Dios, esto es la verdad, es a lo que se refiere el Señor, tu palabra es verdad. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? En la Santa Biblia, leyendo libros de santos, leyendo el catecismo de la iglesia católica, atendiendo a misa también, hermanos, confesándonos por lo menos una vez al año, nos tenemos que confesar como católicos cristianos que somos. Y hay que recibir la Eucaristía para tomar más fuerza, ¿verdad? Entonces, la verdad es la palabra de Dios, los sacramentos que tenemos dentro de la Iglesia Católica, los siete sacramentos, eso es la verdad. Si no estás casado, ¿qué estás esperando? No oh, es que quiero tener una fiesta muy grande, quiero quiero tener mariachi, quiero tener la banda, quiero tener un conjunto norteño y gastar cien mil dólares. ¿Y de qué te sirve si no alcanzas a juntar todo ese dinero y luego te mueres? Y estás viviendo en Amaciato. Eso quiere decir que no estamos casados por la iglesia. Estamos viviendo en pecado, hermanos. Yo he hablado con una persona, un amigo, y le sigo hablando de eso. Le digo, estás viviendo en pecado, por favor, busca casarte por la iglesia. Pero él tiene heridas que todavía no ha sanado que le impiden volver a casarse. Yo te digo a ti, si tienes heridas... Trabaja en ti mismo primero. Eso es lo que hago yo. Yo tengo director espiritual. Voy una vez al mes. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí. Y eso me da la fuerza para seguir adelante y seguir trabajando conmigo mismo. Y leer la escritura es muy importante. Y libros también. Entonces... Ahora nos vamos al versículo 18 y 19. Esto está bueno, ¿verdad? Me gusta la palabra del Señor porque esto sí es verdad. Garantizado 100%. A usted le, le garantizan un producto 100%, ¿verdad? Pues déjeme decirle que esto se lo garantizo al infinito por ciento de que le va a dar resultado. Jesucristo es el único resultado en su vida que usted necesita. No necesita brujos, ni curanderos, ni nada de ese cochinero. Vámonos al versículo 18. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Vamos a parar ahí. Qué bonito dice el sacrificio. Yo ofrezco el sacrificio. ¿Para qué? Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. Jesús ofreció el sacrificio de la cruz, su muerte, para que nosotros seamos consagrados en la verdad. Qué bonito es cuando alguien da la vida por ti. ¿Tú darías la vida por tu hijo si se estuviera muriendo? Estoy seguro que sí. Hay muchas personas que en este momento, con esta pandemia, no pueden ver a sus hijos o a sus padres o a sus familiares cuando están muriendo en el hospital porque no los dejan entrar. Imagínense ese dolor. Yo te digo a ti que estás sufriendo ese dolor, que Jesucristo está contigo, que busques de Jesucristo, Él va a sanar esas heridas tan profundas. Vamos a continuar con los últimos versículos, ya que estamos a punto de terminar, nos quedan como tres minutos y medio aquí, ya en, en este programa se pasa bien rápido, y nos vamos al versículo 20 y 21 y dice así. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso esto, Jesús. Ya rogó por nosotros, porque sabía que iba a haber muchos miles y millones de cristianos católicos. Y ya rogó por ti y por mí, al Padre. Qué hermoso. Él ya, desde ese momento en esta oración, en San Juan capítulo 17, en los versículos del 11 al 20 que estamos leyendo, continúa, es antes y es después también. Ya oró por nosotros. Qué hermoso. Ya pensó en ti, gloria. En ti, Irene, María, Joaquín. Ya pensó en todos nosotros. Qué hermoso. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Queríamos ver el objetivo de este tema, ¿verdad? Como les mencioné al principio. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Este es el objetivo de esta oración que hizo Jesús. El tema se llama la oración de Jesús. El objetivo es ¿qué quiere Jesús de nosotros? Jesús quiere fidelidad y unión entre nosotros los cristianos. Unión y fidelidad entre nosotros los cristianos. No que este grupo aquí, no que este grupo acá, no que este sacerdote aquí, no que esta orden de religiosas acá, no que el Papa acá y que unos sacerdotes no lo apoyan y que otros sí. Somos una sola iglesia y debemos de estar unidos. Cuando alguien critica al Papa, le voy a decir a usted que es católico. En vez de reírse, debería de enojarse y defender al Papa porque lo están ofendiendo a usted. Cuando alguien ofende a un sacerdote, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? También es pecador, al igual que usted. Usted también tiene sus pecaditos, así que no ande de chismoso. No hay que criticar a los sacerdotes, pero es fácil, ¿verdad? Nos cuesta trabajo. Hermanos, esta lectura es muy hermosa. Pudiéramos hablar tres horas acerca de este tema, pero se nos acabó el tiempo. Te doy gracias por haber estado en sintonía de este programa En Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios. Y hay que saber que la oración de Jesús fue. Que el Padre nos consagrara, que nos uniera, que fuéramos fieles y que nos protegiera del maligno. ¡Qué hermoso! Jesús ya se preocupó por nosotros como los pajaritos se preocupan de sus criaturas. Así Jesucristo se preocupó por nosotros. Que Dios te bendiga, que la Virgen te proteja. Hermano, estamos en oración por ti. Gracias por estar en sintonía de este programa tan hermoso que ya llevamos seis años consecutivos de transmisiones semanales para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Se despide Oscar Daniel Erives. Nos vemos en el próximo programa. Amén.